El gerente de infraestructura del gobierno regional señaló que tres obras que estaba ejecutando la institución continuarían paralizadas un mes más. Esto se daría porque aún no se cuenta con los materiales para realizar los trabajos. La región busca soluciones para este problema. Ya nosotros estamos tomando las previsiones del caso en este sentido para que de una vez se puedan reiniciar esta situación de la falta de cemento en las obras que están paralizadas actualmente. Por falta de cemento y otros materiales, el gobierno regional paralizó la construcción de las infraestructuras para el Colegio Militarizado Gregorio Albarracín, el área de equipo mecánico y una institución educativa de Candrabe. El militarizado es la unidad de equipo mecánico y el colegio de Candrabe es Sora Carvajal. ¿Y Vigil? Vigil ya tiene ya, ya se solucionó su problema. Para solucionar el problema, el ejecutivo del gobierno regional solicitó al consejo una exoneración que permita comprar los materiales de forma directa. Los consejeros no aceptaron el pedido y ahora se hará un proceso de licitación que durará por lo menos un mes. Estamos viendo la posibilidad de que ya se pueda colgar, digamos, en el portal de SEACE las convocatorias respectivas. ¿Se puede realizar una nueva convocatoria? Así es. Aproximadamente un mes. Referente a la carretera Ticaco-Candarabe, el funcionario señaló que la obra tiene un avance del 3% y se está trabajando en tres frentes. Los trabajos están relacionados al removido de tierra, ampliar el ancho de la vía y el retiro de materiales. Ahorita estamos en un 3% ya de avance de la carretera. Estamos llegando ya al tramo de Chayahuaya, al sector de Chayahuaya. Actualmente se está trabajando con tres frentes de trabajo, de los cuatro que se tienen programados. La falta de materiales se dio porque se hizo un proyecto que incluía 8 obras. Manifestó que para evitar que estos problemas se vuelvan a presentar, se hará compras independientes para cada trabajo que se va a realizar.